Muy buenas tardes, nos disponemos a dar el parte diario relacionado con el COVID-19. Doctora, buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Se han establecido diversas medidas para frenar el avance del coronavirus y el sistema de salud pueda atender a todos los contagiados que lo requieran. Estas medidas tienen como objetivo proteger la salud de los yucatecos. Los invitamos a seguirlas de manera estricta y a quedarse en sus casas. El Gobierno del Estado ha puesto a disposición de los yucatecos diversos canales. La línea telefónica 800 Yucatán atiende en español y en maya. La página de internet coronavirus.yucatan.gov.mx también ofrece información en maya y en español. El chat de WhatsApp en el número 9992008489 en español y 9991406622 en lengua maya ofrece un diagnóstico automatizado. El chat de la salud vía la red social de Facebook. La aplicación Meditoc para los sistemas Android y Apple. Recomendamos a la población vulnerable como adultos mayores, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas con padecimientos como diabetes, hipertensión, sobrepeso, problemas cardíacos, VIH, cáncer o tabaquismo, si presentan fiebre, cansancio o tos seca, acudir de inmediato al centro de salud más cercano. En esta fase de la epidemia, personal del sector salud estatal aplicará pruebas para detectar coronavirus en lugares determinados y estratégicos, con el objetivo de preparar un retorno seguro a diversas actividades. La norma de la Federación marca que se debe realizar pruebas al 10% de los pacientes sintomáticos sospechosos, y en Yucatán hemos duplicado ese porcentaje hasta un 20%. Este aumento de número de pruebas implicará, por tanto, un mayor número de casos confirmados, que se reflejará en los partes médicos. Esta mayor vigilancia permitirá cortar cadenas de contagio. En el parte médico de este jueves 28 de mayo informamos, se detectaron 59 nuevos contagios de coronavirus, 25 en Mérida, 5 en Cagua, 4 en Samajil, 3 en Ticul, 2 en Acanqué, Junucmá, Canacín, Oxcuzcap, Tecó y Humán, y uno en Chancom, Chapap, Xixuluc Pueblo, Izamal, Maxcanú, Peto, Tetís, Tinum, Tixcocop y Tzucacap. En total, ya son 1.675 casos positivos, 14 de los cuales son de otro país u otro estado. Lamentablemente, en este parte médico informamos de 11 fallecimientos. Hombre de 36 años de edad, originario y residente de Mérida, con antecedentes médicos de hipertensión y obesidad. El paciente convivía con 4 contactos, los cuales se reportan asintomáticos. Mujer de 47 años de Sellé, con obesidad, convivía con un contacto, el cual se reporta sin síntomas. Hombre de 53 años de Mérida, sin antecedente de enfermedades previas, vivía con una persona, la cual se reporta asintomática. Hombre de 54 años de Mérida, sin antecedente de enfermedades previas, el paciente convivía con un contacto, el cual no tiene síntomas. Mujer de 56 años de Canacín con obesidad, convivía con 6 contactos, 4 de los cuales presentan síntomas leves. Hombre de 62 años de Mérida, con hipertensión y diabetes, todos sus contactos se reportan asintomáticos. Hombre de Humán de 67 años, con antecedente de hipertensión, diabetes, tabaquismo y enfermedad cardíaca, el paciente vivía con una persona que no presenta síntomas. Hombre de 71 años de Motul, con obesidad y tabaquismo, convivía con 5 contactos, los cuales hasta el momento se reportan asintomáticos. Mujer de 73 años de Mérida, sin antecedente de enfermedades, convivía con 5 contactos, los cuales se reportan asintomáticos. Hombre de 73 años de edad, originario y residente de Tinum, sin antecedente de enfermedades, el paciente vivía con 2 personas, las cuales no presentan síntomas. Mujer de 77 años de Acanqué, con hipertensión y diabetes. Todos sus contactos se reportan asintomáticos. En total, son 181 personas las fallecidas a causa del coronavirus. De los 1.675 casos confirmados, 1.167 ya se recuperaron. No presentan síntomas ni pueden contagiar. 178 están estables, aislados y monitoreados constantemente por personal médico de la Secretaría de Salud de Yucatán. Presentan síntomas leves. 149 de los casos confirmados están hospitalizados y en aislamiento total. El rango de edad de los casos confirmados es de 4 meses a 94 años. Los jueves, al finalizar el parte médico, daremos a conocer el semáforo estatal de Yucatán,
que permitirá corroborar que la información del semáforo que presentará semanalmente la Federación corresponda con la realidad sanitaria y evolución de la pandemia en Yucatán, y así determinar las etapas de reapertura de las actividades económicas en Yucatán, para que en Yucatán los yucatecos decidamos la velocidad de nuestra reapertura económica y cómo cuidaremos nuestra salud. Estos son los indicadores del semáforo estatal de Yucatán este jueves 28 de mayo. Porcentaje de ocupación de cuidados intensivos total con pacientes COVID y no COVID, 18%. Porcentaje de ocupación de camas de hospitalización total con pacientes COVID y no COVID, 38%. El incremento en admisiones hospitalarias de la semana con respecto a la anterior está en naranja. El ritmo de contagiosidad del coronavirus está en crecimiento exponencial, rojo. La positividad de los casos es de 49%. El semáforo estatal está en rojo. Con estos resultados y hasta que se publiquen las actualizaciones de los semáforos nacional y estatal, solo podrán operar negocios esenciales, como hospitales, farmacias, tiendas de víveres. También los relacionados con la construcción, la minería y las industrias aeronáutica y automotriz. Los negocios no esenciales que operen con el semáforo en rojo serán acreedores a clausura inmediata y las multas que marca la ley. Los resultados de los semáforos se publicarán cada jueves y las disposiciones que marquen entrarán en vigor el lunes siguiente. Hasta aquí el reporte, doctor. Muchas gracias. Estaremos informando todos los días por este mismo medio.